Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de salud. Yo soy la doctora María del Rocío Hernández Morales. Tengo la especialidad en alergia e inmunología clínica y bueno, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursé la licenciatura de medicina y el posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente trabajo en la Secretaría de Salud, en el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y soy profesor de la materia de alergia e inmunología para los residentes de pediatría. La práctica privada la ejerzo aquí en el Hospital Ángeles, en el Centro Integral de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es una alergia. Y las alergias son una respuesta exagerada o una hipersensibilidad que tienen los pacientes a algunas sustancias que en general no son nocivas para el resto de la población. Y se dice que esto tiene pues una predisposición genética, es decir, que se hereda de alguno de los familiares. Aunque en algunas circunstancias puede ser que nadie en la familia las tenga. Sin embargo, esta hipersensibilidad que tiene el paciente le puede generar muchísimas enfermedades. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las dudas más frecuentes que tiene la gente con respecto a este tema. Doctora, yo quisiera saber cuáles son los tipos de alergias más comunes. Los tipos de alergias más comunes son en piel, urticaria, dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica y prurigo por insectos. Y en vías respiratorias tenemos rinitis alérgica, asma, conjuntivitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica, rinosinusitis crónica alérgica y en mucosas gastrointestinales podemos mencionar la alergia alimentaria. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora que mis hijos están grandes y tienen tantas alergias, me arrepiento mucho de no haberlos llevado desde pequeños con un alergólogo. Doctora, ¿qué tan importante es detectar a tiempo las alergias en los niños? Es importantísimo detectar a tiempo las alergias en los pacientes, porque entre más temprano las detectemos, el pronóstico de su enfermedad, pues obviamente va a ser mucho mejor. Los pacientes pueden presentar las alergias desde el nacimiento o en los primeros años de vida. Así que si desde ese momento las identificamos y tratamos, muy probablemente su pronóstico para cuando sean ellos adolescentes o adultos va a ser mucho mejor. Doctora María del Rocío, yo sí tengo una pregunta. Me gustaría saber qué método emplea usted para detectar las alergias. El método para detectar las alergias es muy simple, es un método que se llaman pruebas cutáneas y es un estudio que se realiza en la piel de los pacientes, específicamente en los brazos o en la espalda. Es una técnica que se denomina prick by prick o prick y utilizamos ya alergenos o antígenos que tienen las proteínas que exactamente se saben pueden causar la alergia. Se colocan esas gotitas en la piel del paciente y luego se hace una pequeña escarificación que es en la parte más externa de su piel y en 15 minutos tenemos el resultado y sabemos a qué es alérgico el paciente. Bueno amigos, como ya lo saben, las enfermedades alérgicas sí se pueden controlar y si se detectan a tiempo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Soy la doctora Rocío Hernández Morales, los espero aquí en Hospital Ángeles y nos vemos en la siguiente cápsula de salud.